La historia que voy a relatar hoy seguramente va a traer bastante polémica dentro de los comentarios, no solo por el tema, sino también por lo que pasó. Muchos seguramente crean esto sin dudarlo, mientras que otros se mantengan totalmente incrédulos y otro resto en una zona neutral. Sea en donde te encuentres al final de este video, por favor, déjame tu comentario, así entre todos comprendemos un poco más lo que pasó. Esta historia le pasó a un soldado en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Es algo que asegura que fue real. Y no solo eso, sino que el ejército argentino tapó esta información y prohibió hablar sobre este acontecimiento a todo el que supo sobre este hecho. Incluso, este caso fue investigado extraoficialmente por el famoso Fabio Serpa. Y otro dato bastante particular es que la persona que hoy nos comparte esta experiencia tuvo que cambiar su nombre para poder estar tranquilo con su familia. Antes de seguir, te pido como siempre, no olvides suscribirte. También date una vuelta por mi canal secundario y si te gusta, suscríbete también, por favor. Ahora sí, vamos a comenzar con la historia de hoy. Esto ocurrió el 25 de agosto de 1995, en un cuartel del ex ejército Bing 101 Batallón de Ingenieros en San Nicolás de los Arroyos. A las 10 de la noche, recibimos un radiollamado de la central de guardia con el aviso de que estábamos bajo ataque. Dos de nuestros aviones estaban persiguiendo a una aeronave no identificada. Yo en ese momento me encontraba de guardia como cabo jefe de grupo, junto con un sargento primero y un sargento ayudante, más 9 soldados voluntarios y una enfermera. Recibí la orden de un teniente coronel que estaba como oficial de servicio, de patrullar esa noche la zona costera del cuartel en cuestión. Junto al sargento y 2 soldados, comenzamos el patrullaje. Si bien el sargento tenía mucha más experiencia que yo, decidió de igual forma ponerme al frente del grupo. Cuando llegamos a la costa del río Paraná, se nos informó que los 2 aviones pasarían por sobre nosotros a las 10 y media de la noche aproximadamente, en persecución hasta ese momento de un enemigo posiblemente hostil. Honestamente, yo estaba un poco nervioso y preocupado por esta situación. Pregunté al sargento si esto era en serio y sin dudarlo, me afirmó que sí, era verdad. Lo que pasó a continuación fue realmente increíble, algo surreal. Algo que no voy a poder olvidar jamás. Primero se escucharon los 2 aviones y tras ellos un objeto triangular plateado que los perseguía. Al llegar a la costa de la base, se oyó una fuerte explosión y a continuación toda la ciudad donde está sentado el cuartel quedó totalmente a oscuras. Se fue por completo la energía eléctrica. Todo el grupo estaba totalmente sorprendido por lo que habíamos visto, pero continuamos el patrullaje. Luego de caminar unos 500 metros aproximadamente, estábamos en un sector de árboles y pastizales. Detrás mío estaba el sargento ayudante y detrás de todos los 2 soldados. Ordené sacar seguros y cargar armas. Avancé unos metros, no sé cuántos exactamente, y fue en ese preciso momento que un haz muy fuerte de luz me iluminó. Grité contacto y seguido efectué 5 disparos con mi fusil FAL. Sentí un dolor fuertísimo en mi pecho, un dolor imposible de poder explicar. Esto, al parecer, provocó que me desmaye en el lugar, o al menos eso es lo que pensé yo. Fue súper extraño despertar, pero simplemente porque desperté en el agua. Y aún más raro fue todo cuando me di cuenta de que era agua salada, y el agua del río Paraná es justamente lo contrario. Estaba realmente confundido, no sabía qué había pasado, por qué estaba ahí, dónde estaba mi grupo, y qué había sido ese dolor y esa luz que vi. Nadé un poco, estaba en aguas poco profundas y llegué a la costa con arena, una costa muy diferente a la de la base. Caminé hacia una edificación iluminada que estaba a unos cuantos metros. Era un hotel situado sobre la playa. Me sentía con un abombamiento tremendo. Mi cabeza estaba confundida como nunca, no sabía dónde estaban mis compañeros y realmente no sabía dónde estaba yo mismo. Me acuerdo perfectamente que había gente sentada en mesas frente a este hotel. Vi un mostrador con 3 personas atrás y hasta ahí fui, a hablar con ellos. Era como una especie de recibidor o algo así. Cuando llegué me disculpé por mi estado, estaba vestido con mi uniforme militar totalmente mojado y lleno de arena en algunas partes. Les pregunté si tenían un teléfono para hacer un llamado, de inmediato me indicaron dónde estaba para que pueda hacer mi llamada. Eran muy, pero muy amables. Disqué el número del cuartel para dar aviso de lo que me había pasado y dar mi posición, pero era imposible llamar.
no me aceptaba el número. Uno de los muchachos, que estaba ahí, al verme más que confundido, se ofreció a ayudarme. Primero me preguntó mi nombre y nacionalidad, y mientras tanto, junto a una carpeta, o más bien una guía que tenía, me hizo otras preguntas como el prefijo, número a marcar y provincia. Luego de unos segundos, por fin, se comunicó con alguien y le dijo mi nombre a la persona que lo atendió. Me mira sonriendo y me pasa el auricular. Del otro lado escucho, por fin, una voz familiar. Era el sargento ayudante que patrullaba conmigo. Lo primero que hice fue preguntar si estaba bien él y mis compañeros. Me respondió que sí, que estaban todos perfectos. Pero me hace una gran pregunta. ¿Dónde estaba? Porque desaparecí. Me quedo en silencio unos segundos porque no sabía qué responder. Miré a uno de los chicos del escritorio y le pregunté lo mismo. ¿Dónde estoy? Su respuesta fue algo que me confundió muchísimo hasta el día de hoy. Está en Puerto Rico, señor. Mi regreso se demoró entre muchas cuestiones unos 15 días o un poco más. Pero lo peor de todo fue que al volver al batallón de ingenieros 101, no pude hablar con nadie sobre esto. Los altos mandos del lugar por algún motivo decidieron ocultar esto que pasó. Y a mí se me prohibió hablar sobre este tema que ellos consideraron como altamente confidencial. En esa guardia desaparecí yo, pero también un soldado llamado Sergio Gauna, que era voluntario. Un tiempo después, en una ocasión, me acerqué a su casa y su madre estaba segura de que a su hijo lo habían matado en el cuartel. Estaba realmente enojada con el ejército. La cuestión fue que jamás me permitieron hablar sobre este tema con nadie. Me retiré en el año 2005 de las fuerzas y al poco tiempo también me separé de mi primer pareja. Me fui a la casa de mi papá y acá viví otro hecho sumamente extraño que creo fuertemente que está conectado con esto que me pasó en el ejército. Muchos me habían comentado de que mi viejo andaba medio raro. Cuando llegué a su casa, lo primero que noté fue que estaba manejando muy bien el inglés. Él no había ni terminado el secundario y mucho menos estudió inglés, nunca. La realidad es que me pareció extraño, pero no tanto como para preocuparme. Hacía tiempo que no lo veía y quizás se había puesto a estudiar en los ratos libres. Pero una noche pasó algo que sí llamó mi atención y mucho. Una tarde-noche se quiso ir a acostar temprano porque me dijo que estaba cansado. Hasta ahí, nada raro. Hacía bastante calor, me acuerdo, y en un momento siento un grito en su habitación, en medio de la noche. Era mi viejo, pidiendo socorro. Me levanté y le grité qué pasaba. La puerta de su pieza la tenía trabada y me contesta desde adentro que estaba bien, que no me preocupe. En ese momento, aparte de la voz de mi viejo, escuché muy suave pero claramente la voz de otro hombre. Le pregunté si estaba solo y me dijo que sí. Me quedé con mucha duda y sentado en el living mirando la puerta de su habitación. Estuve ahí toda la noche. A la mañana siguiente me despierto cuando mi viejo abre la puerta y sale. Hablamos un par de minutos y se va. Cuando sale me llamó también la atención que cerró la puerta de su habitación con llave y jamás lo hacía. Jamás. Con un poco de trabajo pude abrir la puerta y encontré algo que ya conocía, un olor. Lo había sentido la noche antes de desaparecer cuando vi esa luz que me ensegueció. Luego supe por Fabio Serpa que ese olor tan particular es dejado normalmente por los ovnis y se llama ozono. Casi todo el piso también estaba cubierto de algo. Era una ceniza muy muy extraña. Junté un poco de este polvo y fui a ver a Rogelio Quinteros, un investigador de la zona, amigo de mi papá. Le mostré la ceniza y hablamos sobre analizarla en un lugar de su confianza. Él ya conocía este polvo y me aseguró que podía contener algo totalmente impensado: restos humanos. Separé en dos mi muestra y llevé un poco a este lugar, el cual me recomendó Rogelio, y la otra muestra la llevé a un juzgado, la unidad funcional número 6, en Colón 86. Yo, justamente, trabajaba en este juzgado. Analizaron y me negaron rotundamente que esta muestra tenga residuos patológicos. Pero en el otro lugar donde llevé la ceniza, me dieron como resultado lo contrario. Estas cenizas pertenecían a un cuerpo humano carbonizado, entre otras cosas más. Solo me pasaba por la cabeza que esa persona era mi viejo. Y entonces, ¿quién era el que habló conmigo? Tenía su apariencia, su voz. ¿Pero quién era? Me fui al juzgado y entre discusiones, demostrando que había analizado en otro laboratorio, me amenazaron con echarme del laburo si seguía hablando de este tema. Agarré mi moto y me fui a casa. Esperé a mi papá para hablar con él.
Cuando llega nuevamente, la cosa se puso muy, muy rara. Veo que tenía todos sus dientes y algo que no aclaré es que cuando entré en su habitación, la dentadura de él estaba tirada a un costado. Los dientes que tenía ahora eran reales y era algo imposible de que pase. Tuvimos una fuerte discusión que terminó con un llamado a la policía. Al día siguiente me echaron también de mi trabajo y confiscaron mi moto. Amenazas de por medio, me fui del lugar. Primero a Mendoza, luego a Bolivia y finalmente a Tierra del Fuego, donde me pasó algo también, pero después de muchos, muchos años. Trabajando en una empresa de autoelevadores, se presentaron dos oficiales a preguntarme sobre algunas cuestiones. Primero sabían todo sobre mí, tenían absolutamente todo mi historial civil y militar. También me consultaron qué sabía sobre un tal Proyecto Isidris. Y por último, me recomendaron no hablar ni divulgar nada de lo que sabía. Con esta visita, imagino que querían hacerme saber que, a pesar de los años y los diferentes lugares en los que estuve, ellos aún me siguen vigilando. Esta historia, más allá de lo relatado, cuenta con una secuencia de sucesos que pasaron y realmente superan todo lo que puedas imaginar. Invité a Rolando a que deje un comentario en este video. De esta forma podrá sacar cualquier duda que tengan sobre esta historia y, es más, si quiere, puede contar algunas cosas que quedaron fuera del video. Gracias por haber llegado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo a todos. En la habitación había un olor muy extraño. Ese olor yo ya lo había sentido cuando tuve el primer encuentro, estando esa noche de guardia, cuando escuché esa explosión que te cuento. Luego me dijeron las personas que trabajaban con Fabio Serpa que ese olor era muy distintivo porque se llamaba ozono, que era dejado siempre por una estela de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Bueno, la cuestión que en toda la habitación de mi padre estaba cubierta por una espesa ceniza de color gris blanco. No era una ceniza como un vegetal. Sentí náuseas, como aquella vez, y mareo. Y me fui a ver a un amigo, el cual era el que me dijo que mi padre había cambiado, que era raro y que tuviera cuidado, llamado Rogelio Quinteros. En el año 2014, trabajando en una empresa con autoelevadores, los cuales manejaba para carga y descarga de camiones, una mañana a las 6 y 10 de la mañana, estando trabajando solo, aparece un patrullero. Se bajó un subcomisario, me dijo mi nombre completo, mi apellido, mi legajo. Me dijo, ¿usted era militar? Sí, le digo, usted era sargento, exacto. Entonces me empezaron a preguntar qué es lo que sabía sobre cierto informe, dieron un nombre. Se llamaba Proyecto Isidris. Me preguntaron sobre el SARS-CoV-2. Ya había el vestigio en el año 2012 de ese. Decían que era un germen interhospitalario. Hoy las noticias dicen que el COVID salió de Wuhan. Es verdad, sí, salió de Asia. Eso lo dijeron estos seres en el año 95 cuando contactaron conmigo. Y también dijeron que era un arma biológica que había sido diseñada, pero no por gente de acá. Que iba a haber una mutación que iba a poner a la gente violenta, pero muy violenta al extremo. La versión oficial aquella vez, en 1995, de parte del ejército, dijeron que se había producido la explosión por un transformador que estaba, sí, de hecho, en la unidad militar en la que registraba, que era el Batallón de Ingenieros 101, de la cual luego se pudo ver que sí, el transformador había explotado, estaba todo quemado y había un círculo negro en toda la parte esa. Bueno, después de eso, por ejemplo, Fabio Serpa me dijo lo que había podido averiguar, pero que no le dejaron sacar fotos. Por ejemplo, el uniforme que yo usaba esa noche, no el uniforme, sino el fusil que yo portaba, el cual disparé 5 disparos a esa luz azul, estaba con la culata de goma derretida literalmente. Secuelas no me quedaron, lo único que me quedó, o sea, física, pero sí insomnio. De hecho, hasta el día de hoy me cuesta dormir. Y lo que sí noté raro, que funcionó durante unos meses, por ejemplo, los relojes que eran no digitales sino a cuerda, caminaban al revés los relojes. Si era un reloj digital, se paraba, atrasaba, adelantaba, o me acercaba a los televisores o a alguna computadora y se quemaba, literal. Bueno, Fabio Serpa también averiguó que conjuntamente en esa fecha que ocurrió eso, que yo te relaté, en
Salta o Santiago del Estero se había estrellado, dijeron en los medios periodísticos que era un asteroide, sin embargo no era eso, era un plato volador también. Que habían recogido unos cuerpos, todo esto sí él lo tenía porque pudo sacar una foto que dicen que algunos cuerpos habían sido trasladados. Del lugar de la explosión de los dos aviones que sí eran perseguidos por ese objeto, ocurrió más o menos a la altura de Zárate, Brazo Largo. Y lo que sí me había quedado de recuerdo de esa experiencia fue una piedra, un cristal era, que yo se lo entregué a Fabio Serna, un cristal, y era como de vidrio, pero era una piedra, era como un cuarzo. Y eso apareció en mi bolsillo cuando yo aparecí en la costa de agua de San Nicolás, otra vez de vuelta ahí. Y bueno, en base a más estudio y todo, porque él sabía hacer hipnosis y regresiones y cosas así, bueno, dice que estas entidades, porque él las llamaba así, tienen la capacidad de manipular la línea entre el espacio y el tiempo.